buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por su sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar tocando un tema interesante como son los trastornos en la vesícula. Para ello hemos invitado al doctor Norman Narváez, quien es cirujano general del Hospital de Referencia Nacional Alemán Nicaragüense, ubicado en el distrito número 6 de Managua. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto, encantado de estar por acá con ustedes. Un placer. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como piedra en la vesícula. Sí. Es más familiar el término, ¿eh? Más familiar, es más común escuchar que las personas dicen, tengo piedra en la vesícula. Pero el concepto o la palabra idónea es... litiasis vesicular. Ok. Ahora, ¿cómo se produce esto, doctor? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Y qué es lo, por qué se origina esta trastornos en la vesícula? Bueno, en términos generales, los trastornos o la formación de las piedras en la vesícula, vamos a llamarlos piedras en la vesícula, se originan no solamente por el aumento del colesterol en la sangre, ¿verdad?, sino por otros factores de riesgo asociados que pueden disminuir la cantidad de bilis excretada, permanecer más tiempo en la vesícula, por ejemplo, y permitir que ésta se concentre. Posteriormente se puede precipitar y aparecer entonces los cálculos pequeños. Normalmente se aparecen cálculos pequeños durante un tiempo no determinado aún de aparición, pero que ellos se mantienen en la vesícula biliar. Ahora, ¿cuál es el problema con los cálculos? El problema con los cálculos es que cerca del 70% de las personas son asintomáticas. No presentan síntomas. No presentan síntomas. De aquellas que llegan a presentar síntomas, que sería alrededor del 30%, de un 5 al 10% presentan complicaciones. Y de estas complicaciones, la más temida es la pancreatitis. Ah, ya. Ahora, hay señales que también nos pueden indicar, doctor, obviamente si es asintomático, hay señales que nos pueden demostrar que nosotros podemos tener piedra en la vesícula. Por ejemplo, a mí se me ocurre el agrandamiento del abdomen. No. O estar panzoncito, no tiene nada que ver con eso. No. De hecho, hay una forma de decir qué paciente puede tener factores de riesgo para generar o que se produzcan cálculos en su sistema, ¿no? En la vesícula biliar o en las vías biliares, que no es lo mismo vesícula biliar y vía biliar. La vía biliar son los conductos por donde transporta la bilis que sale del hígado y posteriormente pues se une con el conducto que viene de la vesícula biliar, forma un conducto común y ese conducto común saca literalmente toda la bilis hacia el duodeno. Entonces se pueden formar cálculos no solamente en la vesícula, sino en la vía biliar. Entonces, normalmente se dice que los pacientes con factores de riesgo para desarrollar cálculos son aquellos pacientes que se habla de unas 4F en inglés, por aquello de 40, fat, female, fertility. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una paciente, normalmente es una femenina de 40 años de edad, con obesidad y en edad fértil. Interesante, ¿ya? Eso. Entonces, esa es la proporción que existe. Alguna literatura habla de que la relación entre que una mujer tenga cálculo y que un hombre es hasta de 4 a 1. Otra dice que de 3.5 a 1.5 y otra que de 3 a 1. Pero normalmente anda entre 3 a 4 por cada individuo. Es decir, 3 mujeres por cada varón. Alguna literatura dice 4 mujeres presentan cálculos biliares por cada varón que lo presenta. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estos tipos de consultas, doctor? Por ejemplo, en el Hospital Alemán Nicaragüense. Okay. ¿Qué frecuencia también, hablando de esa relación mujeres-hombres que usted me acaba de explicar? De hecho, en el Hospital Alemán Nicaragüense, una de las primeras causas de consulta son los cólicos biliares. Y, de hecho, la cirugía que más demanda tiene es la cirugía de extracción de la vesícula biliar por los cálculos. Entonces, de hecho, actualmente nosotros en el Hospital Alemán Nicaragüense hemos hecho 2 jornadas quirúrgicas en abril y mayo, donde se han intervenido alrededor de 50 pacientes con problemas de la vesícula. La gran mayoría de esas han sido mujeres. Son muy frecuentes las jornadas precisamente que desarrolla el Ministerio de Salud para esto de la extracción de piedras en la vesícula, que comúnmente se conoce. Igual también el Hospital Manolo Morales la realiza. Sí. Ahora, hablemos del tamaño, doctor. Se dice que algunas personas pueden presentar un único cálculo biliar, o sea, una sola piedrecita. Pero hablemos del tamaño. ¿Qué tamaño pueden ser? Son variables. Normalmente pueden ser de 5 milímetros o menores a 5 milímetros. Pueden ser piedras hasta de 2 milímetros. Algunas pueden ser literalmente del tamaño de una... ¿Conocer los coyoles?
Ah, los coyolitos. Ah, no, no, no los coyolitos, unos más grandes. Los coyolas, ah, sí, ajá, que son rosaditos. Que son rosados. Peludos. Ajá, que lo hacen en miel. Sí, correcto. Que literalmente pueden llegar a alcanzar el tamaño de uno de ellos. ¿Verdad? Yeah. Eso lógicamente o puede probar o presentar varios trastornos. Ajá. Entonces, y uno de ellos es que cuando él, normalmente él está móvil, pero cuando llega a enclavarse, por así decirlo, presenta una complicación la persona, sea hombre o mujer, la vesícula normalmente tiene un volumen aproximado de 40 a 60 mililitros de capacidad de tener la bilis, pero concentra hasta 20 veces su volumen. Entonces, ella se llega a aumentar tanto de volumen que llega a medir, llega a presentar dentro del líquido retenido aproximadamente, hace cuenta que si su volumen máximo fuera 50 cc, la vesícula llega a presentar a veces hasta 150 mililitros en el interior de ella, producto de la obstrucción al flujo. Entonces se genera un proceso inflamatorio infeccioso que puede tener complicaciones severas como la perforación de la vesícula, que se formen abscesos de la vesícula, o que rompa la pared de la vesícula y rompa también el intestino inclusive. Ah, intestino delgado, ¿eh? Intestino delgado, el duodeno sobre todo. Correcto. O que la piedra se introduzca dentro de lo que es la vía biliar, rompe la vía biliar y genera una comunicación anormal entre dos estructuras. Precisamente, doctor, explíqueme eso del funcionamiento de la bilis. ¿Qué importancia tiene la bilis en todo este proceso? Bueno, la bilis es una sustancia que se produce normalmente a nivel del hígado y esta sale a través de dos conductos, el hepático derecho y el hepático común. Se deposita a nivel del intestino delgado, del duodeno, perdón, donde hace su función enzimática de ayuda a la digestión de lo que es los alimentos. Y parte, lógicamente, de lo que tiene el efecto de la bilis, que elimina la acidez que proviene del estómago y ayuda a la digestión de los productos derivados de esto, sobre todo las grasas. Luego esta se reabsorbe cerca del 90% en intestino delgado, cercano al colon, y forma algo que se llama circulación enterohepática y facilita la absorción de las grasas, sobre todo, ¿verdad? Ahora, hablemos también de ese material. ¿Por qué se originan esas piedras en la vesícula? ¿De qué están compuestas, doctor? ¿Es de grasa? ¿Cuántos tipos, por ejemplo, de cálculos? Diferentes de tipos cálculos biliares hay. Bueno, ¿cómo se presenta? Ahí a la literatura usted puede encontrar hasta cuatro tipos de cálculos. Uno que puede ser, normalmente el más frecuente son los cálculos de colesterol, que se depositan por sedimentación de ellos sobre el fondo de la vesícula y se van formando poco a poco, primero con una nucleación, luego van desarrollando el aumento de los mismos hasta formar normalmente un cálculo. ¿Son los más comunes? Son los más comunes, cerca del 80% de los cálculos biliares son de colesterol. ¿Igual eso sucede en nuestro país cuando los pacientes llegan? Sí, normalmente la gran mayoría son de colesterol. Luego están los que se producen por enfermedades hemolíticas, que eso se debe a la presencia de bilirrubinato de calcio. Eso se debe a la destrucción masiva de los glóbulos rojos. ¿Esos son los pigmentarios? ¿Qué? Son los cálculos pigmentarios. Ah, okay. Pero también hay mixtos, en donde puede haber una mixtura tanto de productos de colesterol como por destrucción excesiva de los glóbulos de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, se pueden encontrar diferentes tipos de cálculos. Los más frecuentes son los cálculos de colesterol. Algo importante es que ves que de repente hay un boom de medicina y que te voy a curar los cálculos y que si tomas este medicamento mágico te voy a curar los cálculos. La verdad es que la literatura no apoya o los estudios científicos no apoyan el tipo de tratamiento natural o médico para el problema de la litiasis biliar, porque las complicaciones que presentan estas son severas y luego tienden también a recidivar. La vesícula enferma, una vez enferma, va a seguir produciendo cálculos. Hablemos de nuestro país, doctor. Por ejemplo, en su caso, que usted es un cirujano general y está anotado en este tema, de los pacientes que han llegado al hospital en Alemán Nicaragüense, por ejemplo, ¿cuánto en su experiencia ha visto que tienen estos cálculos? O sea, hablando de cantidad, ¿cuántas piedras en la vesícula usted ha logrado extraer de algún paciente que ha llegado por este problema? Es que, como te digo, puede ser variable. La mayor parte de los pacientes tienen múltiples cálculos, múltiples de haberlo fácil, más de 50 menores de 2 centímetros o menores de 20 milímetros. Pues la gran mayoría son de 5 milímetros, 7 milímetros. Y hay muchos que le dicen que no, lo que pasa es que tengo lodo biliar. La verdad es que el lodo biliar son microcálculos y son los más peligrosos. Ah. Porque ellos, pues son microcálculos como la arena, ¿no? Sí, arenilla. Al final la arenilla son pequeñas piedritas, ¿no? Entonces,
lo que es lodo biliar es similar, es la presencia de cálculos microscópicos que ellos pueden migrar fácilmente con la bilis y provocar una de las complicaciones más temidas de la presencia de piedras en la vesícula, que es la pancreatitis de origen biliar. Ajá. La pancreatitis de origen biliar, depende de la severidad, puede llegar a ser mortal inclusive. Ahora, el procedimiento de la extracción de las piedras en la vesícula, ¿ustedes la realizan, doctor, cuando un paciente tiene, por ejemplo, varios cálculos biliares, o necesariamente, aunque tenga uno, ustedes también proceden a la cirugía? O de preferencia, ¿verdad? Sobre todo si es sintomático el paciente, porque va a volver a presentar. ¿Cuándo presenta síntomas el paciente? Normalmente usted no va a sentir síntomas de decir, no, es que se me crece el estómago cada vez que como, lo que pasa es que me da un dolor tipo retortijón en todo el estómago después que como, o es que me siento con mucha flatulencia. No. Usted come, normalmente ves que no, nos gusta comernos mucho la fritanga, ¿verdad? Aquí somos fritangas riquísimos, ¿verdad? Con queso. Y la ensalada con un poquito de chile y luego el fresco de cacao, ¿verdad? Entonces, media hora, una hora después de la ingesta copiosa de alimentos grasos, usted presenta un dolor de inicio súbito, inmediatamente debajo del borde costal derecho, que se puede ir hacia la espalda, al hombro, aquí exactamente, en la boca del estómago, dirán las personas en general, que sube, el dolor tiene un acme de poder, pues, de dolor, de intensidad, perdón, y luego tiende a disminuir un poco, y luego vuelve a bajar otro montón, o subir otro montón, y luego se baja un poquito y luego se mantiene y luego vuelve a bajar. Entonces normalmente eso es un dolor que le decimos un dolor tipo cólico porque aparece de manera súbita, ¿verdad? Con el antecedente de la ingesta previa de alimentos grasos, se asocia, se puede asociar hasta en el 33% de los pacientes, algunos seres 35%, náusea y vómito. ¿Esto no tiene su implicancia también, doctor, por ejemplo, de esas personas que van mucho al baño? No. Inmediatamente, ¿no origina ese... No. Esa necesidad de ir al baño e ir a hacer, evacuar, pues, no. Como se dice. No, la verdad no, porque no es una relación directa con el. Cada vez que vaya a evacuar, recordad que la forma de evacuar de cada persona es individual y va a depender del hábito. Ese es un hábito que la persona desarrolla, ¿verdad? Ya. Ahora, hablemos del diagnóstico, doctor. Una vez que todos estos pacientes que llegan, por ejemplo, como es asintomático, a ustedes le dicen en la consulta externa, siento dolor aquí, después que como, me agarra como un dolor de retorsión. ¿Cómo ustedes, qué estudios hacen para diagnosticar precisamente qué es un cálculo biliar, una piedra en la vesícula? El medio diagnóstico por excelencia sigue siendo el ultrasonido. Ultrasonido, abdominal, correcto. ¿Verdad? Ese nos va a dar la presencia o no de cálculos dentro de la vesícula biliar y si hay un problema asociado a ella, que es sobre todo la inflamación de la vesícula biliar, nos tiene que dar varios datos. La presencia de inflamación de la pared de la vesícula, el aumento del tamaño en el diámetro anteroposterior de la vesícula, la presencia de líquido inflamatorio alrededor de la vesícula y, lógicamente, los cálculos dentro de la vesícula biliar. Si le sumas esos datos más la presencia de un examen general de sangre que me diga que tiene aumento de los glóbulos blancos, entonces, y asociado al dolor, el tipo de dolor, la aparición brusca del dolor, entonces yo tengo un paciente con una colecistitis aguda. Que es también lo que hablábamos anteriormente, que puede ser un tipo de cálculo biliar pigmentario. Cuando ya hablamos de lo que nos da el tipo de cálculo es cuando sacamos los cálculos y los mandamos al estudio histopatológico. Entonces el patólogo nos refiere, son cálculos de bilirrubinato de calcio, son cálculos de colesterol meramente o son cálculos mixtos. Y nos da otros datos, pues, pero ese es una vez que se produce la extracción. Ok, doctor, nos vamos a una pausa. Usted no le cambie, amigos televidentes, porque estamos conversando hoy con el doctor Norman Narváez del Hospital Alemán Nicaragüense sobre los trastornos en la vesícula que muy comúnmente los conocemos en nuestro país como las piedras en la vesícula o los cálculos biliares. Ya regresamos, no le cambie de canal.
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre los trastornos en la vesícula. Comúnmente aquí en Nicaragua se le conoce como piedra en la vesícula. Estamos conversando con este tema con el doctor Norman Narváez, quien es cirujano general del Hospital de Referencia Nacional Alemán Nicaragüense. Doctor, quizás yo no le formulé muy bien la pregunta al inicio del programa, pero yo le decía que si, por ejemplo, ustedes proceden a una cirugía cuando un paciente solo presenta, por ejemplo, un cálculo, una piedra, o necesariamente tiene que tener varios cálculos para proceder a la cirugía. No, la respuesta real no. Nosotros, como te mencioné al inicio, cerca del 70% de los pacientes con cálculo en la vesícula biliar son asintomáticos. Sí. Nosotros le hacemos la salvedad al paciente que en algún momento de su vida va a presentar sintomatología de los cálculos, asociada a los cálculos, y que las complicaciones derivadas de la presencia de cálculos biliares pueden ser a veces hasta mortales y son lógicamente más costosas de tratar. Aunque sea solo una piedra. Aunque sea solo una piedra. Ya. Ya. Entonces, la indicación nuestra siempre es hacer la resección quirúrgica de la vesícula biliar. Esa es otra parte importante que usted me decía, por ejemplo, cuando estábamos ahorita en el corte, que antes el sistema que hacían ustedes era extraer las piedras, sí, de la vesícula, y ahora es completamente distinto, extraer, claro, la vesícula. Antes, te estoy hablando del siglo pasado, porque este es otro siglo, ¿no? Sí. Del siglo pasado, y creo que todavía en los años 70, se hacía la cirugía en donde se abría la vesícula biliar, se extraían los cálculos, se cerraba la vesícula biliar y ahí te quedaba, pues. Pero luego, como te mencioné, la vesícula, una vez enferma, va a seguir produciendo cálculos. Ah, ya. Ya, esa es la verdadera indicación por la cual hay que retirar la vesícula. Actualmente, luego, eso cambió en los 80 y los 90, al inicio sobre todo, se instauró la cirugía convencional para la extracción de la vesícula biliar en su totalidad, por vía convencional, en donde los maestros, de mis maestros, creo yo, hacían incisiones bastante grandes, literalmente unos 15 centímetros, casi 20 centímetros a veces, para poder extraer la vesícula biliar. Luego eso se ha ido disminuyendo, las incisiones ahora son más pequeñas, alrededor de unos 5 centímetros también de longitud, pero desde 1992-94 en adelante, la cirugía laparoscópica es el gold estándar de la cirugía. Para vesícula biliar, el tratamiento ideal, idóneo, que lo cual es la cirugía laparoscópica, porque por varias ventajas. Las incisiones son más pequeñas, claro, son incisiones de 5 milímetros, y la mayor de 10 milímetros o de 12 milímetros. La recuperación posoperatoria es mucho más rápida. El dolor posoperatorio es menor. Las complicaciones son comparables con la cirugía convencional, pero lógicamente tienden a tener una disminución de la misma. Y lo que estamos viendo es la vesícula biliar, el conducto cístico, y lo que se hace por cirugía laparoscópica es lo mismo que se hace por cirugía abierta con la benevolencia de la cirugía laparoscópica. Ese es el corte del conducto que sostiene la vesícula biliar y la extracción de la misma a través de un puerto, se le llama puerto laparoscópico, por donde se sale la vesícula. Por lo tanto, el paciente al décimo día posoperatorio se está reintegrando sus labores de manera general, y entre el tercer y el cuarto día el dolor postoperatorio es mínimo. Tanto así que el uso de analgésico, a veces la mayoría de los pacientes los dejan de usar entre el tercer y el cuarto día. La única forma, doctor, para aliviar este trastorno es la extracción de la... ¿No existe otro tratamiento? Hasta la fecha no existe otro manejo que no sea el tratamiento quirúrgico de la vesícula biliar con la extracción de la misma. Ahora, doctor, hablemos de la prevención. Como este programa precisamente se llama Prevenir de Salud,
hablemos de la prevención. ¿Se puede prevenir los trastornos en la vesícula? ¿Qué debemos hacer nosotros desde nuestra vida cotidiana para evitar estos cálculos en nuestros órganos? Recordá que parte de los factores de riesgo no se deben a uno mismo, ¿verdad? Sí, sino sí. Que, por ejemplo, yo le diría, si uno de los factores de riesgo es que estamos gorditos, pues bajemos de peso. Ah, pero si bajas de peso rápido, es un factor de riesgo para que te parezcan los cálculos, ¿verdad? Si me decís, soy una mujer en edad fértil y tengo mi pareja, y entonces va a tomar su anticonceptivo. El uso de anticonceptivos oral es un factor de riesgo para la aparición de cálculos. Eso es interesante. Entonces, hay varios factores. Eso cualquier anticonceptivo, sea oral inyectado. Es el uso de anticonceptivos orales sobre todo, ¿verdad? Pero ese es un factor de riesgo para que aparezca. Me decís, el embarazo. Bueno, mi mujer está embarazada y ya salió del embarazo. Pero cada vez que esté embarazada es un factor de riesgo para que aparezcan cálculos. ¿Por qué? Porque en la medida que el útero crece, las vísceras van ascendiendo, comprimen los otros órganos, se disminuye la capacidad de la vesícula de contraer, pasa más tiempo la bilis en el interior de la misma y por lo tanto favorece que se depositen cristales de calcio donde empiezan a formar los cálculos biliares. Por eso es que también hay muchas mujeres que durante o después del embarazo aparecen con cálculos biliares. Ahora, hablemos también, doctor, de las consecuencias. Por ejemplo, viene una persona, le digo esto con la relación a la pancreatitis. Si una persona no se hace caso, no se quiere operar, o quizás, como es asintomática, no ha ido a la unidad de salud más cercana, pero tiene piedra en la vesícula, ¿qué pasaría si esa persona no se procede a extraer la vesícula? ¿Cuáles son las complicaciones? Lo más frecuente es que le den cólicos biliares a repetición, que son los dolores que aparecen clásicos, ¿no? Después de comer. Son bien agudos. Son intensos, además. El paciente no tiene tranquilidad, vómitos, náuseas y aquel dolor que el paciente no lo soporta porque es intenso y es brusco. A repetición, inflamación de la vesícula biliar a repetición, eso quiere decir que tiene una colecistitis aguda a repeticiones. Posteriormente eso se vuelve en crónica y está constantemente con dolor. El paciente, inclusive, él solito llega después buscando el alivio quirúrgico porque lo que coma, ahora sí que independientemente de lo que coma, le va a presentar el dolor. Y la más temida de todas, que es la coledocolitiasis con la pancreatitis aguda de origen biliar. La pancreatitis aguda se debe a la obstrucción del conducto principal, del drenaje de la bilis, por así llamarlo, y aumento de la presión del conducto por donde sale el líquido del páncreas, o las enzimas pancreáticas, y la activación dentro del páncreas, producto de esa obstrucción y aumento de la presión de las enzimas en el interior del páncreas. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas en el páncreas? Nos ayudan a degradar las proteínas. ¿De qué está compuesto nuestro cuerpo? De proteínas. Entonces, hace cuenta y caso que se activa una bomba que destruye al propio páncreas y nuestro órgano por la presencia de una obstrucción, que son las piedras. Y eso puede ser desde una pancreatitis leve hasta una pancreatitis fulminante. Se muere el paciente. Puede fallecer el paciente. Hay alimentos que nosotros también podemos evitar, doctor, para evitar. La grasa. ¿No? Y por ejemplo, el café también, la gaseosa. ¿Son factores para...? No hay un factor de riesgo que esté asociado directamente con la ingesta de café o con la ingesta de Coca-Cola. Son comidas grasas. La presencia de comidas grasosas, que es como clásico nuestro. Volvamos a repetir, doctor, ya para ir finalizando, ¿quiénes son los más propensos a este tipo de problema en nuestro en la vesícula? Bueno, las mujeres principalmente, los pacientes obesos, los pacientes que tengan quemaduras extensas, los pacientes que hayan estado por alguna razón en cuidados intensivos, los pacientes que hayan recibido alimentación por las venas por alguna razón, pacientes que bajen demasiado rápido de peso, ¿verdad? Los obesos, las mujeres de 40 años, el uso de anticonceptivos orales, los embarazos a repeticiones, todos esos son factores de riesgo para aparición de cálculos biliares. Ok, doctor, le agradecemos su presencia en este programa para haber hablado de este tema importante como son los trastornos en la vesícula, o comúnmente como le decimos aquí en nuestro país, piedras en la vesícula. Le agradecemos al doctor Norman Narváez, quien es cirujano general del Hospital de Referencia Nacional Alemán Nicaragüense. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3:30,
para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerda que prevenir también es salud.